Va a tener una repercusión, lógicamente, de hacerse en el campo de Fontecarmoa, o que incluso el campo de Fontecarmoa es el que podría tener esa hierba sintética y hacer este proyecto en Fontecarmoa. Y ahí es donde juegan los ingleses. Así que no es que aquí descartemos a nadie, no. Esto todo tiene una explicación. Bueno, pues sin más dilaciones, Manolo Abalo, brevemente, 3 minutos, ¿eh? Los voy a contar mirando por el reloj de los puntitos rojos. ¿En qué consiste el proyecto? A ver. Bueno, a ver, buenas tardes a todos. A ver, el proyecto es que nosotros como Arosa, ¿no?, tenemos 14, 15 equipos de fútbol, donde la base yo creo que es lo primordial para el club, ¿no? Por lo menos es lo que estamos trabajando. Tenemos los equipos en las máximas categorías, como es pues Liga Nacional, ¿no?, en juveniles, en gallega, en juveniles también. Tenemos en División de Honor, que es la máxima categoría que hay de cadetes, e infantiles exactamente igual. Entonces, bueno, los gastos son enormes, enormes, enormes. Yo, en principio, lo que quiero decir es que a mí me gustaría que la Lomba fuera el Bernabéu, pero también tenemos que decir que Villagarcía no es Madrid. Entonces, como Villagarcía no es Madrid, entonces yo creo que tenemos que adaptarnos a los tiempos y a todo. Creo que el campo de la Lomba está en una situación geográfica a nivel de Villagarcía fenomenal para hacer muchísimas cosas en el campo, ¿no? Yo no quiero ni que la Rosana no juegue allí, ni que el Fútbol 7, pues que no sé, el torneo no se celebre allí, ni no, todo lo contrario, que se celebre en las mejores condiciones que se pueda, con un campo y con unos servicios para que el club, que yo creo que es el preferente de Villagarcía, ¿no? Además, creo que hay un escrito o un documento en el club, de lo cual, pues a nivel de concello, somos el equipo preferente para jugar. Y nosotros tampoco no estamos ejerciendo ni el preferente ni nada, porque la Rosana juega el domingo a la mañana y no ponemos ningún impedimento tampoco para que juegue, ni mucho menos, ni van por ahí los tiros. Ese proyecto, para ir matizando, ¿qué incluiría? A ver, la idea es que yo lo que les puse delante del alcalde allí en el concello, a Louzán, que es el presidente de la Diputación, que bueno, que la Lomba conllevaría un campo de hierba artificial de última generación, de lo cual yo creo que cualquier espectador que esté en el campo para ver si es hierba natural o hierba artificial, después, habría que ir al campo en tirar. Eso. Aparte de la hierba sintética, ¿qué se crearía en el estadio? A ver, la idea es que la Rosa colabore con el concello y que haya pues un gimnasio para la sociedad y para los villagarcianos en general, ¿no? Aquel Bien. Que sea socio de la Rosa pues tendrá pues a lo mejor un gimnasio, una tienda deportiva múltiple pues que podría abarcar todo. O sea, esas son cosas que en su momento podría ser. La idea era de hacer pues biblioteca y a lo mejor también la historia del club y de todo a nivel de museo, exactamente. Y la cafetería. La palabra. Y una muy buena cafetería. Bueno, bien, acabó su tiempo, señor presidente. Ahora le toca al alcalde, que son todos los que tengo que cronometrar también. Muy bien, muchísimas gracias. Primero, agradecer, por supuesto, la presencia de mis contertulios para dar nuestra opinión sobre lo que entendemos que puede ser una mejora de las instalaciones deportivas de Villagarcía, ¿no? Desde el gobierno local, yo creo que podía incluso hablar de la corporación, pero no me atrevo a tanto, ¿no? Pues realmente sí es cierto que tenemos que poner varias cosas encima de la mesa, ¿no? Villagarcía tiene muchísima actividad deportiva. Es cierto que tenemos unas instalaciones deportivas, yo creo que podemos decir bastante buenas, acordes al tamaño de la población, pero si realmente lo comparamos, como llevamos años viendo, con otros ayuntamientos de población similar o incluso superior, pues tiene un porcentaje más alto, digamos, desde el punto de vista de riqueza deportiva, de actividad deportiva, ¿no? También, y me gustaría, además, si me permitís, aprovechar este momento para un poco esa llamada que yo mismo sufrí, llamada a la unión, ¿no? Llamada a la unión de apoyar todos juntos en ese sentido de que realmente vemos que hay muchos clubes que por diferentes razones, que no voy a entrar, de enfrentamientos unos con otros, se van creando nuevos pequeños clubes que al final acaban siendo no tan pequeños, pero que piden instalaciones y al final también esa demanda pues hace que requiera una optimización de los recursos que hay, una optimización de las instalaciones deportivas, ¿no? Y a raíz de ahí se crea, digamos, esta alternativa, se crea este planteamiento y se plantea esta reflexión, ¿no?, de si realmente el Estadio de la Lomba debería albergar un campo de césped artificial. ¿Por qué? No es por el hecho estético, ni mucho menos, ¿no? Es porque efectivamente sabemos que un mantenimiento de un campo de césped natural
es costoso, y a veces ser costoso implica una mínima, digamos, utilización de ese recinto, de ese... ¿Cuánto de esa... calcula, para que los oyentes tengan una orientación, es costoso? ¿A cuánto le llama el alcalde costoso? Pues vamos a ver, en función, nosotros podemos hacer un estudio, podemos hacer una evaluación cuantificada de lo que puede costar anualmente un mantenimiento de un campo de fútbol. Es cierto que puede variar de un año a otro porque las circunstancias sí. climatológicas... Yo le doy un dato por si le sirve de sí. algo. El campo de San Pedro en Villalonga, que es uno de los campos, el presidente La Rosa lo puede constatar, es uno de los campos que se mantiene francamente bien. Esta mañana lo he hablado con el vicepresidente y con el cuidador del campo, del orden de los 10.000 euros al año, incluyendo el coste también del cuidador, que lo divide, lo reparten lógicamente entre otras funciones que también hace. Pero, o sea, cuidador, materiales y demás, 10.000 euros la temporada. Hombre, no me cuadra para nada con los datos que podemos tener desde la Fundación de Deportes, que hablábamos en años anteriores y además lo he visto con anteriores concejales, que hablábamos de en torno a 40, 60 mil euros anuales. Entonces, efectivamente, eso de todas formas... Sería, Felipe, bueno, impresionante que con ese dinero... Se puede constatar, eso efectivamente, ahí están las facturas, ahí están los datos sí. para poder evaluar cuál es el coste. Pero efectivamente el debate está entre que ahora mismo Villa García, si necesita o no más instalaciones deportivas y el por qué, y dónde se debería ubicar esa mejor instalación deportiva, ¿no? Hablamos de La Loma concretamente porque es lo acaba de decir su presidente, un equipo que quizás lo más representativo es el que más base tenga, el que más digamos fichas tenga futbolísticamente hablando, ¿no? Y bueno, también dentro del deporte, ¿no? Y entonces tiene más necesidad de tener una instalación quizás, y está ocupando y está también utilizando y compaginando con otros equipos de Villa García la utilización de otras instalaciones que hay en el concello, ¿no? Entonces, realmente sería pasar de una utilización mínima de este campo de La Loma, de unos días al mes, porque solo se juega y se entrena solo el equipo senior de La Rosa, a tener a disposición, si no solo de La Rosa, lo cual si se deja en exclusiva para La Rosa, libera sitio y espacio y horario en las otras instalaciones deportivas para el resto de los clubes. ¿Sería solo para La Rosa? No, planteo, como refiero, si fuese así, libera espacio y horario para otros clubes. Y si no fuese así, utilizarían otros clubes esa instalación. Con lo cual, eso es un debate a posteriori. Vale, de acuerdo. Vamos a escuchar ahora a Arantxa. Bueno, buenas tardes. En principio, que sería una pena perder el campo de La Lomba, de hierba, como es ahora mismo, porque es un campo de los mejores que hay en la zona. Y luego, que como dice el señor Aval, nosotros jugamos allí, pero es que el campo es municipal, no es de La Rosa. Entonces, si se hace de sintético, y como plantea él, que si el Museo de La Rosa, que si juega La Rosa, los demás equipos no tienen derecho a ese campo. El campo es municipal. Y luego se podría poner sintético otras instalaciones, como es La Pelada, por ejemplo, que ahora mismo es de tierra. Y yo creo que habría otras opciones, aparte de poner La Lomba de sintético. Y aparte el coste, que sería pasar ahora ese campo a sintético y hacer todas las instalaciones que se plantean, ¿no? Una cafetería, un gimnasio, eso es costosísimo. Ahora mismo no sé si sería viable eso. Bueno, ¿termina esta gancha? Sí, sí. Fito. Bueno, buenas tardes. Y nuestra opinión es de que si tenemos la posibilidad, en este caso a través de la alcaldía, de aumentar las instalaciones deportivas en Villa García, la respuesta es un rotundo sí. Donde mejores inviertan, lógicamente hay que barajar las distintas posibilidades que tiene. Hay un proyecto presentado por La Rosa, del cual yo, francamente, no lo conozco todo, pero por lo que lo poco expuso aquí me parece bueno. Lo que anunciaba antes el alcalde, solamente por ser sintético ya se va a ganar en horas de uso. Eso es formidable, porque afortunadamente tenemos mucha actividad, como el alcalde lo decía, deportiva de Villa García. Un campo de hierba sintético va a suponer más uso. Eso quiere decir que se puede hacer deporte muchos más equipos y más horas. Después, ya no entramos en la manera de distribuirlo. ¿Quién debe de jugar? ¿Cuántos deben de jugar? ¿Quién debe disponer de él o no? Yo creo que eso, y también haciendo alusión un poco a lo que dijo antes el alcalde, en cuanto a la unidad de los clubs, en eso sí tenemos que tenerlo claro. O sea, todo lo que sea una instalación deportiva para Villa García, todos vamos a decir un sí rotundo. Yo estoy seguro, estoy segurísimo, que no vamos a desaprovechar la oportunidad por intereses partidistas. Yo creo que a la hora de usarlo hay un proyecto delante que parece ser que es muy, muy atractivo. Está La Rosana, lógicamente,
también le gustaría poder usar más horas e instalaciones, no solamente en este caso concreto. Es posible que con ese campo sí pudiera pasar así, y pienso que no habría ningún problema en usarlo, o sea, disfrutarlo, o organizarse para hacer mayor uso de unas estaciones deportivas. En definitiva, pienso que sería una gran oportunidad. Independientemente, independientemente de dónde se coloque. Si se coloca en la Lomba porque hay un proyecto, porque se cree que es más viable, pienso que los clubes nos pondríamos de acuerdo en no rechazar esta oportunidad. La otra opción que manejáis los clubes es, una vez que se da a conocer esto, es que ¿por qué no se mantiene el Estadio Municipal de la Lomba con hierba natural y se convierte el campo de Fonte Carmoa, que está infrautilizado y en unas condiciones muy malas, porque no se dota al campo de Fonte Carmoa de hierba sintética? Ese es el planteamiento de otros clubes. ¿Quién quiere empezar? A ver, vamos a ver. Creo, y no sé, a lo mejor no se entiende mal, yo no quiero polémicas con ningún club ni con nada, porque aquí parece que el campo de la Lomba es municipal, estoy de acuerdo. Pero el Arosa hace años pagaba una peseta al mes, donde era el club que llevaba el de la Lomba. Por necesidades económicas, en aquel momento no sé quién era el alcalde, creo que sí que lo sé, pero no voy a decir nombres ahora ni nada, de que se le vendió el alumbrado, creo que en 4 millones de euros, de pesetas, de lo cual se pasó de la peseta esa que pagábamos a que solamente iba a tener preferencia del campo en caso de que nada. Nosotros, como decía antes, tenemos equipos en división de honor, que creo que tienen la máxima categoría del fútbol español, de lo cual también podrían jugar en la Lomba. Pero nosotros, por cuidar el campo y porque otros clubes a lo mejor pues también puedan jugar allí, pues no metemos baza en nada que podríamos haber metido. Y entonces no nos metemos en nada de eso. Entonces, por eso digo yo que vamos a dejar aparte ahora si es municipal, si no es. Y también yo quería recordar, para que lo sepa todo el pueblo. Sí, pero este campo fue donado a La Rosa para jugar al fútbol en ese campo, gracias a La Rosa, porque si no, a lo mejor tampoco no existiría el campo de la Lomba y estaríamos jugando pues en Fonte Carmoa. María de los Ángeles Desamparados cedió los terrenos para que se construyese allí un campo de fútbol. Exactamente. Y La Rosa, Juan Luis, pagaba después, cada año. Y después Felipe también quería decir. Pero vamos a intentar, lo que quería escuchar una opinión de por qué no se puede hacer, como plantean algunos clubs, eso, o sea, esa hierba, ese césped de hierba sintética, ¿por qué no se traslada a Fonte Carmoa, que está infrautilizado, y se deja en Vila García un estadio como el de la Lomba, con lo que representa, con lo que significa, la catedral, es el nombre que se le ha puesto, bueno, lo que todos sabemos que representa el campo de la Lomba, lo que representó y lo que representa. Hoy, perdón, ¿no? Por ejemplo. Perdón, a ver, yo no, tampoco... No, perdón, ya hay. O sea, hierba sintética... Ese, sí, bueno, el Manuel Jiménez, yo me estoy refiriendo a Fonte Carmoa, ese es el Manuel Jiménez. ¿Y dónde jugarían los ingleses en caso de que...? Claro, es que ese es el... ¿Jugarían en la Lomba, jugaríamos la Orosana en un campo de hierba natural? No, de hierba natural, el planteamiento de algunos clubes es dejar el campo de la Lomba para única y exclusivamente jugar, el Arosa, o jugar la Atlético Orosana como sigue jugando ahora. Y en los demás, la base, o sea, en Fonte Carmoa y en los demás... Nosotros estamos muy cómodos jugando donde estamos jugando ahora, independientemente que sea de hierba artificial o hierba natural. A nosotros, personalmente, siempre nos gustó más la hierba natural. Sabemos que la tendencia no es esa, porque el mantenimiento y el uso es limitado. O sea, el mantenimiento es costoso y el uso es limitado. Pero, vamos, nosotros, y estoy seguro que el presidente de La Rosa... tampoco, si tenemos la oportunidad de que Vila García tenga un campo de estas características, bien sea en la Lomba, bien sea donde, si el proyecto que tú presentas es en la Lomba, perfecto. No creo, honestamente no creo que haya ningún problema para que luce La Rosa más todavía, con todos sus cantidad de equipos que tiene, lógicamente, y en este caso... Vamos, no me quiero meter en casa ajena, pero yo pienso que no va a haber ningún problema compartirlo. Para después cerrar el alcalde, Arancha. Nada, que eso, que por mucho que diga que él pagaba una peseta y no sé qué, nos estamos remontando hace no sé cuántos años, y que, o sea, que nosotros también tenemos derecho a ese campo, como los ingleses, como cualquier otro. A mí me parece estupendo mejorar todas las instalaciones, pero de todos los sitios, pero hay alternativas. Yo creo... esta opción que plantean algunos clubes de
trasladar, o sea, convertir Fonte Carmoa, el campo donde, sí, de Fonte Carmoa, en hierba sintética, sí, y dejar la lomba claro, como hierba natural, ¿eso a ti qué te parece? Me parece estupendo. Es, o sea, tú te inclinas por esa opción. Sí, claro. Bueno. Aparte por el coste que va a conllevar cambiar la lomba a sintético y todas las instalaciones que se quieren meter a mayores. Yo creo que nos tenemos que meter en el presupuesto de cada equipo. Eso lo vamos a dejar para el concello, que se queda. Tampoco nadie habla de que eso se vaya a hacer. Bueno, perdón, claro, que o sea, un oyente que me está diciendo ahora, Monse, que en Fonte Carmoa ya tiene hierba natural. No, a ver, es que no se confundan, hierba artificial. No tiene Fonte Carmoa, no tiene hierba artificial. Hay que distinguir el Manuel Avalo y el campo de Fonte Carmoa. Bueno, a ver, alcalde, para cerrar ya. Sí, pues ahí, nos quedan 2 minutos. Un poco recopilando también las intervenciones y las sugerencias de mis compañeros de mesa. Vamos a ver, hay que también un poco diferenciar. Fonte Carmoa no está infrautilizado. Hay quien dice que está sobreutilizado, de hecho. O sea, realmente, a ver si llegamos a un acuerdo, porque si realmente... Exactamente, ¿no? O sea, en el Manuel Jiménez, que es el de hacer preartificial, está sobreutilizado. Sí. Tan sobreutilizado, tan falto realmente de horas, que han tenido que traspasar ciertos entrenamientos. Cierto es que son de los chavales, de los prebenjamines, que son, bueno, pues... que son de poco peso, digamos, no futbolísticamente hablando, sino físicamente, que entonces, que digamos, estropean, entre comillas, poco el campo. Con lo cual, estamos hablando de que sí se está sobreutilizando, porque quieras o no, de una forma o de otra, están utilizando. Y luego hay que tener en cuenta una cosa. El campo de Fonte Carmoa es un campo de atletismo que está en el medio con un campo de césped que se está utilizando para el fútbol y para el atletismo. No es al revés, no es un estadio de fútbol que esté rodeado de una pista de atletismo. Entonces, a mí me gustaría también... que estuvieran en esta mesa el club de atletismo, los deportes minoritarios, digamos, esto para que digan, yo cada vez que llevo a mi chaval allí me preocupo, y también es una llamada a todos mis compañeros padres, de que realmente los chavales no pisen la pista de atletismo, porque nos dicen constantemente los cuidadores, es decir, que eso va a acabar fastidiando la pista de atletismo. Si metes un campo de césped artificial y metes allí a 14 equipos a entrenar, olvidemos de la pista de atletismo. Efectivamente, hay disciplinas deportivas de atletismo que no podrían practicar el deporte en esa instalación. Hay que tenerlo en cuenta. Eso también, no, evidentemente, lo cual lo comentábamos ayer, que por desgracia el atletismo, y claro, si hay unas pistas de atletismo, pues no se va a prescindir de ellas, pero se utilizan tan poquito, por desgracia, después de los problemas que ha ocurrido en el liceo, eso es un matiz también. Pero eso, ahí va antes, Felipe, a la llamada a la unión. O sea, efectivamente, si nosotros no contamos con todo el deporte que hay para tomar estas decisiones, efectivamente, al final acabamos desagregando y dividiendo al propio deporte, ¿no? Entonces, evidentemente, tendría que haber Emilia García, y no quiero dar nombres, pero os los doy, a Rosa, a San Martín. San Martín tiene una instalación de césped artificial casi en exclusiva para ellos. O sea, evita también esos localismos, que digamos, esos sentimientos de posesión, había que ponerse encima de la mesa y decir, oiga, esto, como bien decía, es municipal. Entonces, habrá que ver, si queremos poner a la lomba como césped artificial, a lo mejor, y es una reflexión, y habrá que entrar en un debate posterior, decir, bueno, pues... ¿quién y por qué se hace esto? Por cercanía, porque realmente aquellas personas como yo, que tengo dos chavales de 6 y 8 años, estoy mientras entrenan y me los traigo, entonces prefiero realmente que para esas edades esté en un campo más cercano y entonces podamos entonces ubicar ahí a las bases de El Arosa, El San Martín, El Arousana, los Ingles, quien sea, y entonces los chavales que tengan 14, 15 años, que ya tienen una cierta autonomía para desplazarse a otros que campos. Que no sería solo entonces para El Arosa, sino estamos que sería para de, otros. De reflexionar sobre cómo podíamos hacerlo, ¿no? En ese sentido, para ver realmente cómo podría ser la mejor opción para eso. Luego, el resto del proyecto, que yo respeto, pues evidentemente ya son, digamos, cosas a mayores, el gimnasio, el museo, estamos hablando de optimizar la instalación deportiva. El embellecimiento y de mejor rentabilidad y uso del resto es una cosa que creo que no deberíamos poner a la vez, porque si lo ponemos a la vez, a lo mejor impedimos que se mejore la instalación deportiva, que es lo que creo que es necesario. Ya. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, hemos recogido las opiniones, pero todavía queda mucho que hablar. Esto es un proyecto que obviamente genera mucha polémica y que hay que ir desgranando, pensando, reflexionando, madurando y contando con, lógicamente, la opinión de todos los clubes deportivos. Lo positivo, Felipe, es que en estos momentos podemos estar hablando de nuevas inversiones. No hay nada, sí, cerrar por supuesto, alguna, ¿verdad? Evidentemente. En estos tiempos creo que es lo positivo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y tiempo tendremos para seguir hablando de ello. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Adiós.